Según información publicada en la Agencia Cubana de Noticias, el destacado sitio digital escogió la efigie luego de recopilar las diversas opiniones de clientes que visitaron el lugar en 2020, lo que le valió el puesto 11 entre los 23 destinos de visita obligada. Concebida en bronce en el año 2004 a tamaño natural, sobresale el sombrero alón que caracterizaba al sonero mayor, el largo saco, los pantalones anchos y los zapatos a dos tonos. Bajo el brazo su batuta, esa con la que dirigió la banda gigante y que pareciera no querer soltar. Con su homenaje, el escultor José Villa Soberón legó a la Perla del Sur uno de sus más preciados tesoros. Entre los ciudadanos y visitantes extranjeros, la obra del Beni adquiere jerarquía porque hacen suya la imagen del emblemático músico cubano al inmortalizar sus visitas con fotografías que evocan la memoria histórica del bárbaro del ritmo. Convertido en referente y símbolo de la ciudad, la escultura de Beni Moré ya merece otros reconocimientos, no solo por el legado musical de esta figura, sino también por los valores patrimoniales y socioculturales derivados de la efigie, enclavada dentro de los límites del Centro Histórico Urbano declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Aliena Armas Enríquez, Notisur.